Iniciamos el segmento de entrevistas. Hoy nuestro tema es la energía geotérmica. Para hablar de ello nos acompaña desde Madrid, España, el ingeniero Juan Almoguera Millán, fundador del grupo Cotex, quien nos va a contar los detalles de esta energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Pero dejemos que sea el experto el que nos explique en qué consiste la energía geotérmica. La energía geotérmica, la palabra geotermia, viene de geos, por un lado, que significa tierra, y por otro lado, termos, que significa calor. Entonces, la palabra geotermia significa calor de la tierra. Hay diferentes tipos de energía geotérmica, pero primeramente lo más importante es explicar el origen de esta energía. Por un lado, este calor que proviene de la tierra, gracias al gradiente geotérmico, al gradiente térmico que se produce desde el núcleo hasta la superficie terrestre, que suele ser de unos 30 grados por kilómetro de profundidad, hace que haya un aporte continuo de energía a la corteza terrestre y al subsuelo. Y por otro lado está la radiación solar. En este sentido, la Tierra se comporta como una especie de panel solar que acumula la energía recibida a través de la radiación solar. Entonces, hay una profundidad, hay un intervalo de profundidad desde más o menos unos 10, 20 metros de profundidad hasta unos 150 metros, que hace que la energía o que la temperatura se mantenga constante. Y esto es lo que vamos a aprovechar con lo que se llama energía geotérmica de baja entalpía. Con esta información que nos acaba de dar, entonces, ¿podríamos decir en su sentido más amplio y literal que la energía geotérmica se podría concretar como la energía que aprovecha el calor interno de la Tierra? Ahora bien, ¿qué tipos de energía geotérmica existen? Desde el punto de vista de la temperatura de aprovechamiento, la energía geotérmica se puede dividir en diferentes tipos. Por un lado estaría la energía geotérmica de alta entalpía, que se utiliza, bueno, y que es para temperaturas mayores a 150 grados. Esta se puede utilizar o bien para uso directo, para utilizar agua caliente a estas temperaturas, o sobre todo se está utilizando mucho ahora para la generación de energía eléctrica. Con el vapor que se genera, se mueven unas turbinas que hace que a través de un alternador se genere energía eléctrica. Por otro lado, estaría la energía geotérmica de media entalpía, que es la que va desde unos 50 grados hasta 150. Este tipo de energía se emplea en muchos casos a través de agua caliente para balnearios, por ejemplo, para incluso piscifactorías ha empleado, para tratamientos de conservación de alimentos, para tratamientos térmicos. Y por otro lado, y la más interesante desde el punto de vista de este curso, es la energía geotérmica de baja entalpía, que sus usos van desde los 10 grados hasta los 50 grados. Esta energía geotérmica de baja entalpía es la que se basa en ese efecto tampón que tiene el terreno y que hace que tenga siempre una temperatura constante, de lo cual nos vamos a favorecer a través de bombas de calor geotérmicas. Entendemos que existen varios tipos de instalaciones dependiendo del tipo de circuito y método de captación. Elegir una u otra depende de varios factores y no siempre es posible implementar cualquiera de ellas. ¿Nos podría mencionar cuáles son esos tipos de instalaciones? En esta tipología de energía geotérmica de baja entalpía existen dos tipos de instalaciones. Una sería en sistema cerrado y otra sería en sistema abierto. En ambos casos se trata de aprovechar la temperatura de 15-16 grados que tenemos en el subsuelo para utilizarla en el exterior, bien para aportar calor o bien para aportar frío. Dentro de esta tipología, los sistemas abiertos lo que hacen es extraer agua de los acuíferos, utilizarla con la máquina, con las bombas de calor, y volver a inyectarla en acuíferos. Esto tiene riesgos de impactos ambientales, tiene mayores problemas
con el organismo de cuenca o con la confederación, porque no suelen dar estos permisos. Por otro lado, está el que hemos dicho, el sistema cerrado, que puede ser, se puede utilizar todo el rato el mismo fluido. Simplemente está recirculando y este circuito es cerrado y estanco, con lo cual ni hay riesgos de fuga ni hay riesgos de ningún otro tipo. Aparte, digamos que es más eficiente también porque la potencia de bombeo no tiene que ser tan elevada. Estamos siempre, el circuito, la bomba simplemente tiene que vencer la pérdida de carga del circuito. Si bien esta energía respeta el medio ambiente, pero sigue siendo una de las fuentes de energía menos conocidas. Aún así, podríamos decir que es de las más eficientes. Según su experiencia, ¿cómo definiría esa eficiencia? Esta energía geotérmica de baja entalpía, que realmente desde mi punto de vista se debería llamar geointercambio, ya que lo que hacemos es intercambiar energía con el terreno, puede tener una eficiencia entre el 400 y el 500%. Esto se debe a que la temperatura de la que partimos hasta la que queremos llegar son muy parecidas, con lo cual el salto térmico es muy pequeño. Y para obtener la misma energía se necesita que la máquina, en este caso la bomba de calor, trabaje muchísimo menos. Por eso son tan eficientes este tipo de aplicaciones. Y pueden ser, para el sector agrario, pueden ser una solución para reducir energía consumida en todos los procesos industriales, desde la producción en invernaderos, hasta en piscifactorías, hasta en naves ganaderas y hasta en lo que son los procesos ya agroalimentarios, en la industria agroalimentaria. Agradecemos al ingeniero Juan Almoguera Millán, fundador del grupo Cotex en España, quien nos habló sobre energía geotérmica que es obtenida mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. De esta manera llegamos al final del segundo segmento informativo de Noticias del Agro. Recuerde que si usted desea participar con información destacada sobre el sector, puede hacerlo a través de prensa.nda@gmail.com y con mucho gusto procesamos su solicitud. No se aparte, al regreso más información. Conoce todo lo referente al cultivo de maracuyá en Agropedia.